Bueno, señores, me han llenado aquí todo. Miren cómo está. Y están con un disfraz. Pónganle más luz. Ah, no, pero más de ahí no le pongan, no. Pues se van a quemar si le ponen más de ahí. Pero tengo aquí una comisión del país posible. ¿Qué es país posible? País posible es el nuevo partido. El nuevo partido que está en República Dominicana y que es presidido por Milton Porrison. Y aquí en Villa Altagracia, el que representa este partido es Daniel Miguel, que está aquí con nosotros. Daniel, saludo. Buenas tardes, William. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. Y buenas tardes al equipo que me acompaña. Daniel, ¿por qué país posible? Mira, País Posible surge con la necesidad de tratar de hacer política con un concepto diferente. Y es precisamente por eso que nosotros estamos trabajando para tratar de cambiar la forma no solo de hacer política, sino la realidad de este país, de que se puede vivir mejor. Y esa es una de las inquietudes que nos han impregnado a nosotros de hacer la política en República Dominicana con esa visión. Digo una cosa, Daniel. Ustedes están haciendo campaña, pero desde ya lo que están es apoyando la reelección de Abinader. Mire, en esta primera etapa, nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestra organización política. Pero para nadie es un secreto de que nosotros apoyamos la reelección del presidente Luis a rajatabla. Nosotros estamos trabajando, creando la plataforma para nosotros podernos deslizar, fortaleciendo primero nuestra institución y segundo, trabajando desde ya por la reelección del presidente Luis Abinader. Hay gente que cree que País Posible es un partido que no tiene personas. En Villa Altagracia, que el único que está en ese partido es Daniel Miguel. No, muestra de eso es que aquí están parte de los coordinadores que tenemos en este mes. ¿Cuáles son los coordinadores? Voy En este presentándolo, lo mes tiene ahí tú. está Gil de este lado, Sí. posteriormente sigue Lorena, está Pablo y está Eury, ¿verdad? Sí. Que está, Eury es el secretario general del sindicato de carros de la ruta Villa Altagracia Santo Domingo. Es una ficha importante, Claro, y al igual, y al igual, porque al igual que Pablo el también. sindicato que más carros tiene en el mundo es en el Exacto. mundo, no es República Dominicana, en el mundo. Y ellos son de País Posible y estamos trabajando. Te podría decir que el 29 de este mes, País Posible va a juramentar el primer movimiento juvenil de apoyo al partido en un acto que se va a hacer en una finca del kilómetro 43 de la autopista Duarte, donde vamos a juramentar no menos de 250 jóvenes en País Posible, y ahí mismo vamos a aprovechar, luego de hacer la juramentación, un pasadía con esa juventud, ahí ese día Pero en esa finca. ese es un acto que se va a transmitir vivo por el Puerto TV. Se va a transmitir, eso lo puede tener por seguro, lo vamos a transmitir. Pero ese es un acto interesante, Do, 250 no menos de 250 jóvenes. jóvenes, primero votante, en su mayoría. Óyeme, pero es un palo que van a dar, Sí. porque ustedes reunir 250 jóvenes, y detrás de los jóvenes van los padres. Daniel, aquí en Villa Altagracia algunos dicen, Daniel es un vivo. Que estaba en el PLD y se fue por un partido del gobierno. ¿Qué hizo que Daniel Miguel diera ese paso? Todo el mundo sabe que después del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente el proceso interno del Comité Central, donde yo pasé a dirigir en una alianza, ¿no? Con Demetrio Lluveres Vizcaíno, Rodolfo Nival y quien les habla, hicimos una coalición en la circunscripción número 2 para llevar tres candidatos al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Posteriormente, todo el mundo sabe que Rodolfo Nival fue el más votado de la circunscripción.
porque todavía yo tengo en mi poder los resultados preliminares que me mandaron, faltando dos mesas, y las dos mesas eran de Villa Altagracia, y ya yo la tenía computada. Cuando me pasaron el printer, Rodolfo Rival estaba en primer lugar, que ya las dos mesas de Villa Altagracia no variaban los resultados, al contrario, la incrementaban, porque aunque ellos no la habían sumado, ya yo sí la tenía sumada, la dos mesas. Cuando se dieron cuenta que el candidato de Yaguate, que era apoyado por el señor Demetrio Lluvere Vizcaíno, no pasaba en la contienda interna, él me llamó personalmente, él, y me dijo por teléfono que él estaba en la grada mirando el juego, pero que ahora le habían entregado la bola y que él entraba al terreno. Yo le dije, no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y él me dijo, tú te vas a dar cuenta. Rodolfo quedó en quinto lugar. Pusieron a Juan Manuel Díaz en el tercero. El de él que no pasó en primero. Y la de Yaguate la pusieron en segundo lugar. Esa fue la situación. Luego de ese proceso, yo fui a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana con una comisión de lo que estábamos trabajando en ese proceso interno. Y allí me reuní con varios dirigentes del comité político de esa organización. Y lo que me expresaron fue que dejara eso así, porque entonces yo le iba a hacer daño a los jueces, porque los jueces fueron juez y fueron parte. Yo me declaré en reflexión. Posteriormente, recibí la visita a este municipio del ingeniero Milton Morrison, que lo trajo el Pidio a este municipio, con quien sostuvimos algunos encuentros políticos, y luego de varias visitas a la residencia de Sergio Valga, pues yo decidí pasar a formar fila de ese partido político en ebullición en este preciso momento. Esa es la realidad. Pero también, así como hay gente que siempre vive criticando, hay otros que viven alabando y diciendo, mira, en Edesur, en Villa Altagracia, el único que resuelve es Daniel Miguel. Y Daniel Miguel es el que está dando la cara por Edesur en Villa Altagracia. Y siempre está en los barrios, está buscando los problemas, está tratando de ayudar a resolver situaciones. ¿Por qué esa vocación de Daniel Miguel de hacer este trabajo? ¿Es que te pagan también en Edesur? Mira, lo primero que es un trabajo de equipo. Quizá la gente se focalice en nosotros, porque llevamos prácticamente la parte operativa. ¿Y porque es el político que conoce? No, porque también yo hay otros políticos. Yo te podría decir que hay un trabajo de equipo. En el de Sur hay un trabajo de equipo que principalmente nos sustentamos en la parte técnica, donde está el ingeniero Franklin, donde está el ingeniero Pablo, que está ahí, que también está en la UL, y en la parte de gestión. Está el compañero Domingo, está el profesor Tony Porte, que no pudo estar aquí porque anda con la familia. Y uno que da la cara, obviamente, la gente se personaliza en uno porque nosotros no tenemos hora para trabajar. ¿Y por qué no tenemos hora para trabajar? Porque nosotros, señores, el que nos conoce sabe que tenemos vocación de trabajar. Y lo que estamos haciendo precisamente en este momento es trabajando en Edesur. Pero han afrontado muchas dificultades en Edesur, con todos los problemas que hay en Villa Altagracia por la ampliación que se está haciendo. Y la luz está fallando constantemente, hay apagones. ¿Qué está pasando ahí? Mira, tú sabes que nosotros en diciembre decidimos darle a la población lo que ellos iban a consumir en el futuro cercano. ¿Qué le dimos a consumir? 24 horas de luz en diciembre. Luego de pasar las fiestas patronales, nosotros tuvimos que retomar el proceso de interconectar, ¿verdad? Algunos barrios que quedaron fuera,
espérate un momentito, que llegó otro, venga, 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 entre para acá, venga, no sé qué de ahí, no sé, sí, sí. Dale para allá. Pero Arno, tú eres especial, cambiaste la cámara, cambia la cámara para que vean que llegó el otro. Ah, ahí está, decidimos entonces... Es que llegó el nuevo... Iván. Sí, el compañero Iván. Muy bueno, Iván. Y la joven que acaba de llegar allá también, muy buena también, pero llegaron un poquito tarde, pero... No, pero llegaron. Llegaron, sí. Es lo importante. Entonces, yo te decía que ya comenzamos a interconectar los barrios que en diciembre quedaron fuera por la operativa que se iba a hacer de interconectar el circuito 24 horas para que la población perciba. Ya no queda, Pablo, creo que corrígeme, un mes de trabajo, ¿verdad, Lorena? Más o menos un mes de trabajo. Para terminar toda la interconexión. Ya, pero recuérdate que Villa Altagracia tenía solamente registrado 7,000 usuarios del servicio eléctrico. ¿Y a cuánto llegaron? 29,000. ¿Y cuánto hay prepago? Hay mucho prepago. Porque eso prepago, eso es dinero casi, ¿no ves? Sí, hay prepago. Hay aproximadamente, en estos momentos, hay casi 12,000 prepagos. Tú sabes que a mí me gusta lo que está pasando, porque ya yo no voy a tener que pagar la luz del barrio. ¿Estaban conectados antes? No, porque yo pagaba la luz del barrio, porque uno, el que pagaba en Edesur, pagaba mucho. Porque era que como casi nadie pagaba, y Edesur tenía que recaudar, pero le cargaba a ese que pagaba un poquito más. No creo que fuera así, pero realmente había muchas personas que no estaban regulados. Sí. Fíjate que de 7,000 usuarios, hay 29,000. Un trabajo. O sea, sí. Estamos hablando de que se ha subido grandemente lo que es la captación y la inscripción, y mucha gente han sido sensata. Los que no han sido sensatos ahora están pagando el no haber sacado el contrato a tiempo, y ahora ya la parte social ahora tiene que volver de atrás, de atrás sí, para adelante. Yo he visto de adelante para atrás. Yo he visto eso, que después que pasan por un lado tienen que volver a revisar porque faltó y se está, pero están haciendo un trabajo interesante. Ahora, ¿podría este trabajo garantizar esa energía permanente a Villa Altagracia? Claro. Mira, la subestación que está instalada en este municipio para dar el servicio 24 horas costó 15 millones de dólares. Y está en la subestación donde estaba la subestación vieja. Esos 15 millones de dólares que costó esa subestación, déjame decirte que habiendo ya 29,000 usuarios regulados, sin lo que faltan, está trabajando a un 20% de capacidad. Pero hay otra cosa, Daniel. A un 20%. Daniel Miguel, cuando Morrison vino precisamente a esa subestación que tú estás mencionando, anunció que iban a hacer como un corredor eléctrico para iluminar todo el tramo de la carretera Duarte. ¿Eso en qué está? Estamos trabajando ya en el... En la parte periférica de Villa Altagracia, la autopista Duarte, ya las lámparas están instaladas. Faltan algunas luminarias, pero Edesur estaba en el proceso de licitación para adquirir, ¿verdad?, esa luminaria, porque tú tienes que saber que aquí en Villa nosotros metimos casi 3,000 lámparas y todavía nos faltan algunas en el centro del pueblo. Si ya tú te fijas, cuando tú sales del cementerio hasta la lechonera de Castro, ya está iluminado de lado y lado. Entonces, cuando tú das la vuelta por la lechonera, ya la iluminación está hasta casi frente a Cítrico Dominicano. Pero hay una interrupción porque hacen falta unos cables que ya lo tenemos y en los próximos días van a ser instalados. Y ya la luminaria que se estaban esperando, porque algo muy importante y que nos preocupa a nosotros, a este equipo que está aquí, es la luminaria del puente de Básima hasta Lechería y Lugineo, que también vamos a trabajar en ese proceso de iluminación. También queremos intervenir en algunos barrios del distrito municipal San José del Puerto que no han solicitado iluminación. Lo que pasa es que en el puerto ya nosotros hicimos la evaluación, el equipo técnico de Edesur, porque el voltaje en el puerto es deficiente. ¿Y la subestación de aquí no va a dar para allá? La nueva que se está construyendo,
la nueva que se está construyendo. Porque recuérdate que el puerto no se alimenta de la subestación de Villa Altagracia. El puerto una vez, mira la cosa, el puerto debería pertenecer a Bonao. A Bonao. Porque una vez se alimentaba de la luz que venía de Bonao. Sí. Ahora es deficiente porque es monofásico. El puerto no usa trifásico. Entonces se está trabajando en ese proceso para nosotros dotar a ese distrito municipal de una energía suficientemente fuerte para nosotros iluminar todos los batelles y el distrito cabecera. El levantamiento ya en la gestión del Pidio Ferreira ya se hizo para iluminar el centro, la autopista, ¿no? Sí. Del puerto, así como un barrio de la cumbre, de la cumbre, y de está la cumbre y está los ganchos. También. Los ganchos. Que ahí el Pidio hizo un levantamiento extraordinario y ya nosotros hemos consultado con el encargado de iluminaria a ver en la medida de la posibilidad cómo nosotros comenzamos ya a dar pasos tendentes a iluminar los ganchos y otro barrio que está entre los ganchos y el puerto. Y vamos a ver si incluyen ahí iluminar en la parte alta del puerto, por donde está la escuela. Que el puerto va creciendo hacia Puerto ahí. Rico. Sí, en Puerto Rico. En Puerto Rico. Una escuela nueva. Sí, nueva. Ya nosotros hicimos, es la que entra después del ayuntamiento. Sí. Nosotros estuvimos ahí. Entonces, esa es el área que yo te digo que hay que hacer para ampliar esa calle. Mover unos cuantos postes del tendido eléctrico, que ya lo hemos hablado. Y yo sé que ya esa gestión Daniel Miguel la va a hacer. Lo que yo voy a hacer es que me voy a acompañar al equipo de gestión para nosotros ir a chequear ese problema. Porque nos lo han tocado de manera somera, sí. Pero nosotros no hemos hecho un descenso en el sitio para chequear esos postes que están obstaculizando la ampliación y otros postes que están dentro de, que están soportando primario y están dentro de una parcela que nosotros también no han pedido que lo saquemos del sitio. Entonces nosotros vamos a ir a hacer el levantamiento con el equipo de gestión y luego vamos a dar los pasos tendentes con el director general para que esas soluciones lleguen al puerto lo más pronto posible. Daniel Miguel, en vez de estar haciendo campaña, tú lo que estás haciendo es trabajando en el sur. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es así que el país posible hace la campaña. Mira, es que el equipo que está aquí, que no todos son empleados de sur, obviamente. Deberían nombrarlo todos, sí. No, debimos y debemos, y que hay que buscar espacio. Y estamos en eso, porque para eso estamos en el gobierno. Trabajar para nosotros es la carta de presentación. Si tú buscas, nosotros tenemos desde el coordinador de los motoconchistas en una parada, desde la que trabaja con las mujeres, desde el que dirige el sindicato, desde el que trabaja en el equipo técnico, desde la que va a trabajar con las amas de casas, tenemos un equipo. Pero no hay más política que tú ponerte al servicio de la población y de las comunidades. Yo no tengo hora, porque para eso nosotros nos pagan. Cuando pasó el accidente recientemente, Pablo, fue el sábado o el viernes. El sábado, ¿no? El sábado santo. Porque el sábado santo el accidente, Pablo, ¿verdad? Nosotros salimos a la 1 de la mañana. El viernes. Nosotros salimos a la 1 de la mañana porque impactó un poste. El viernes a las 6 de la tarde. Sí, un poste que soportaba los 7.200 voltios. Peligroso. Y amenazaba con caerse. ¿Qué hicimos? Nos trasladamos al sitio, una comisión encabezada por el Pidio, por Pablo, por quien le dirige la palabra. Generamos el aviso, porque lo más importante es que nosotros trabajamos con un funcionario que escucha y que al mismo tiempo de que escucha, también da respuesta. Y la respuesta fue en fracciones de minutos. Teníamos aproximadamente 3.000 viviendas sin energía porque tuvimos que excepcionalizar en la entrada de Pajarito porque eso es de la importancia que tiene el municipio, que ya podemos excepcionalizar
con el equipo técnico. Y no se cae la luz en el pueblo entero. Y mandarla a un sitio, mandarla a otro sitio, sí, y no tener que sacar los dos circuitos. Sí. En este caso, el circuito 402, que fue impactado con el accidente, lo seccionalizamos en la Padre Villini, pero teníamos luz desde la Duarte Nueva para abajo, ¿verdad? De la Padre Villini, y teníamos el circuito Val 101, que es este, con energía completa. Eso significa que nosotros, hasta que no dimos respuesta a la población, no nos movimos. Y lo más importante, válida la repetición, es que nosotros dijimos cuántas horas de trabajo se llevaba y a qué hora venía la energía. Y a esa hora que dijimos, llegó la energía a todos esos barrios periféricos. E informaron a la gente lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Pero, que es una nueva temática que tenemos. Pero ¿qué pasó? Aparecieron funcionarios de Sur que dieron la cara. Que es lo que yo he venido diciendo. Si tú quieres defender tu gobierno, no tienes que salir a hablar del gobierno y decir lo que tienes que dar un buen servicio. Y a donde hay un problema, estar ahí. Porque hay un problema. No hay energía eléctrica porque se derrumbó un poste del tendido eléctrico. Pero un funcionario vino y dijo que están buscando el poste, que viene por ahí. Sí, claro. Ya la gente de ese sector está conforme porque están esperando que va a llegar. Seguido. Y le dijimos que íbamos a durar 4 horas para reparar esa avería y que ya venía el poste y la grúa en el camino. Y vino un equipo de Santo Domingo, del departamento de mantenimiento, ¿verdad? Y señores, restablecimos en un tiempo extraordinario ese caso, lo resolvimos. Entonces yo creo que está ahí la presentación. Y que independientemente de que en el proceso que viene más adelante, nosotros vamos a hacer política per se, en estos momentos estamos concentrados, ¿verdad?, en lo que es la parte de que nuestro administrador general de la empresa, Milton Morrison, en este municipio no pase vergüenza. Y fíjate que con todos los apagones que se dio en este municipio, mantuvimos siempre la comunicación de manera directa. Este equipo que nos acompaña, siempre con la población. Y fíjate que en Villa no se prendió ni siquiera una vela. No, porque aquí la gente está consciente y tiene la esperanza de que va a mejorar todo. Sí, no, y cuando se va la luz, la gente nos llama y nos dicen, ¿en qué tiempo viene la luz? Y yo le digo, llamo al call, investigo cuál es el problema. Ellos me dicen dónde está la interrupción y yo le digo, mira, viene en tanto minuto. A mí lo único que no me gusta cuando uno llama es cuando le dicen que no tiene hora fija. Cuando la contestadora sí. Ya dice que no tiene hora sí, fija. Sí, es porque, ya, no, porque no tienen realmente, técnicamente, en esos precisos momentos, la intervención. Quedamos de decirte que nosotros tenemos un equipo de OPL que trabaja las 24 horas en el municipio. Mira, ese equipo no se mueve de Villa. Yo te hablaba de la autopista Duarte porque hay un negocio nuevo que va a abrir en la autopista, sí. La parada Mocana. En la entrada aquí de Villa. En la salida de Villa, en el 45, que esa área se va a convertir en un área importante donde mucha gente se va a detener en Villa Altagracia. No, pero ya esa área está iluminada. Pero por eso te digo que la importancia que tiene iluminar la autopista, porque tú te imaginas que esa área, yo creo que están puestas las lámparas, pero todavía no la prenden. Sí, no, ya la hemos probado. Lo que falta es complementar desde antes de Santa Clara, al puente, porque estuvimos chequeando con este equipo el día pasado, en hora de la noche, acostumbramos a salir a ver dónde están esos puntos que necesitan la intervención de Sur, y chequeamos que tenemos que buscar la forma cómo iluminar el puente. Bueno, ojalá que aparezca rápido, porque la autopista Duarte es clave que esté bien iluminada. Daniel, pero hay elecciones municipales y ya prácticamente estamos en campaña. Porque ya el 14 hay que decirle a la Junta Central Electoral qué va a hacer cada partido con su elección. Si ese partido va a tener primaria, si no va a tener primaria. ¿Qué ha hecho País Posible en base, en proyección a las elecciones municipales? Mira, en este caso, nosotros somos aliados al partido Revolucionario Moderno, y hemos expresado que nosotros no nos vamos a inmiscuir en la selección
del candidato alcalde por esa organización. Hemos estado claros. Si el candidato es Víctor José, a Víctor José apoyamos. Si el candidato es Martíri, a Martíri vamos a apoyar. Si el candidato es Drey, vamos a apoyar a Drey. Si el candidato es Francis Capellán, vamos a apoyar a Francis Capellán. Si el candidato es Julián Mateo, vamos a apoyar a Julián Mateo. Falta uno. No conozco más. Lilo. No conozco más. Lilo. No conozco más. Yo conozco eso. Entonces, dime una cosa, Daniel. ¿Y no va a haber ningún candidato de El País Posible en esa boleta de alianza del PRM? Es posible que a nosotros, como organización política, nos den una cuota en la boleta municipal, pero ya eso va a depender de la posición que asume el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Político de País Posible. Eso está en manos de ellos. ¿A quién vamos a apoyar diputado? ¿Quién va a ser candidato nuestro? Hemos dejado esa parte para que sean ellos que tomen esa decisión. Pero Daniel Miguel tiene su candidato a senador desde hace mucho. Como Daniel Miguel. Mira, la senaduría, yo tenía mi simpatía. Pero ¿qué sucede? Que viendo la situación como se está tornando, nosotros decidimos dejar eso en manos del Comité Político de País Posible. Lo que aspiren a senador, que se pongan en contacto con Milton, que es el presidente del partido, que es el presidente del Comité Político y con el Comité Ejecutivo. La línea que ellos nos tracen a nosotros, eso es lo que nosotros vamos a hacer en el municipio. Sí, porque hay varios aspirantes. Sí, por eso que te digo. Y como son del PRM y nosotros no nos vamos a inmiscuir y nosotros no llevamos candidato a senador, lo correcto es que ellos hagan su selección. Y el que ellos seleccionen, entonces, obviamente, a ese vamos a apoyar nosotros. Daniel Miguel, País Posible sacará voto en las elecciones. O sea, los villaltagracianos marcarán, por ejemplo, a Luis Abinader en la boleta de País Posible. Pero mire, hermano, el proceso de crecimiento que nosotros estamos llevando a cabo en este municipio y del cual este canal va a ser testigo, te va a responder esa pregunta. En este mes que estamos, nosotros estamos trabajando en un proceso dando a conocer este partido por los cuatro puntos cardinales y a través de la conversación. El 26 de este mes yo voy a ser designado y juramentado como coordinador de crecimiento y organización de País Posible, que es una posición que viene a dirigir, ¿verdad?, lo que es la parte fundamental del crecimiento en este municipio de Villa Altagracia. Este equipo va a ser posesionado el 26 de este mes en una actividad que se va a llevar a cabo en el club con dirigentes de los diferentes sitios de este municipio de Villa Altagracia, donde nosotros estamos trabajando. Que no te quepa la menor duda de que estamos creciendo. Y tú vas a ver que estamos creciendo. Por ejemplo, yo te podía decir, el 12, nosotros tenemos una reunión interna del equipo para definir y delinear algunos puntos estratégicos de trabajo. Pero, eso el 12, pero el 16, nosotros tenemos este equipo que tuve aquí, más los demás que faltan, tenemos una reunión con el equipo de la juventud para montar la actividad de fin de mes. Pero posteriormente tenemos otra reunión donde no vamos a participar menos de 60 dirigentes de País Posible para montar entonces la actividad del 26, donde vamos a ser posesionados en el equipo de crecimiento y organización y trabajar entonces para la parte final de lo que es la actividad de la juventud. Entonces, eso te dice a ti que nosotros estamos trabajando. ¿Y no tiene Daniel Miguel el temor de que esos votos después no aparezcan en la boleta, en las elecciones? Porque los partidos emergentes tienen un problema serio y es que los votos se lo cuentan. ¿Cuántos votos aportaste? Si no aportaste ni uno, ¿qué es lo que me está exigiendo? Le diría el gobierno.
En el proceso pasado, País Posible en este municipio sacó 490 votos. Yo no quiero entrar en detalles con esa votación, pero te aseguro que vamos a tener delegado ante la Junta, delegado técnico ante la Junta, vamos a tener supervisores, vamos a tener en las mesas electorales y vamos a tener delegados que el Partido Revolucionario Moderno tiene que cederle delegados a nosotros. Y porque nosotros vamos a estar cuidando los votos de quién. De la reelección. De Luis Abinader. Entonces nosotros estamos preparados, este equipo. Pero ya hay un grupo de País Posible que está haciendo los cursillos ante la Junta Central Electoral. Estamos trabajando con tiempo para nosotros tener gente también por la Junta Central Electoral, que van a estar en la mesa como vocal, como delegado, como suplente del director de la mesa, del presidente de la mesa, como secretario, porque nosotros vamos a cuidar nuestros votos. Porque es verdad lo que tú dices. Es verdad lo que tú dices. Y nosotros tenemos que saber que hay sectores interesados en que no se cuenten los votos de País Posible. Hay sectores interesados en que no se cuenten los votos de País Posible. Pero nosotros nos estamos preparando. Pero lo más importante, y te lo digo hoy aquí, vamos a asumir País Posible la reelección del presidente Luis Abinader como si fuera el compañero Milton Morrison, que estuviera en estos momentos en una boleta electoral. Estamos preparándonos para eso. Este equipo de hombres y mujeres que están aquí, tenemos que convertirnos en una de las fuerzas principales de este municipio. Y tenemos que ir superando gente. Bueno, si tú analizas ahora la votación de la Junta Central Electoral, estamos en cuarto lugar. Por la votación, ¿no? En cuarto lugar. Inclusive estamos por encima del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que dirige el licenciado Julián Mateo. Ahora, uno ve todo lo que está pasando en política en Villa Altagracia y se pregunta, ¿y será fácil ganarle la alcaldía a Luis Pavolo? Mira, es fácil porque para nadie es un secreto que ese señor ha salido a respirar por los cuartos que le ha dado el presidente Luis. Lo que él ha hecho aquí en Villa, como el parque del INVI, el embellecimiento de Cataray, ¿verdad? Y recientemente el puente de Novillero. ¿Él lo hizo con los cuartos que le está entrando al cabildo? No. Él lo hizo con 20 millones de pesos que el presidente le dio adicional. Pero el hecho de que él esté aspirando no significa que él vaya a ser candidato, porque hay dos más que están aspirando también. ¿El PLD? En el PLD hay dos más personas que están aspirando. Que yo no soy vocero de ellos, pero ellos están aspirando. Ahora, yo tengo la convicción que aunque no soy vocero del PRM, ni me interesa tampoco, para que estemos claros, ¿verdad? No soy vocero, no quiero ser vocero tampoco. Ese partido que personifica la alianza electoral, de la cual nosotros somos parte, tiene que aterrizar y poner los pies en el suelo. Tiene que poner los pies en el suelo. ¿Y por qué yo digo que debe poner los pies en el suelo? Porque el problema que ha tenido esa organización es el descuido en la base del partido, de ese partido, en la membresía de ese partido. Por lo que la alcaldía viene a paliar un poco esa situación. Y que yo no creo en que por no ponerse de acuerdo pueden permitir que ese señor que tú mencionaste gane.
Yo, él tiene número y yo tengo números. Números. Acaban de llegarme recientemente. Lo tengo por ahí. Los números. Y yo te digo cómo está en La Cuchilla, en Medina, en el puerto. Y cómo está aquí en Villa Altagracia. Una unificación del PRM con el licenciado Julián Mateo y el Toro no tiene ese señor nada que buscar en el municipio. ¿Tú estás de acuerdo con que la boleta del PRM municipal encabece Julián Mateo? Yo estoy de acuerdo que sea uno cualquiera, pero que sea uno donde los demás lo apoyen. Es que nosotros como partido tenemos la convicción de mantener el acuerdo con un país posible, es que si el PRM llevó a William Rodríguez es el candidato del país posible. Ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es de los aspirantes el candidato que podría llevarle más votos al PRM? Porque si yo soy candidato del PRM y yo cuento con los votos del PRM, pero ¿cuáles votos fuera del PRM yo podría captar? No, prácticamente tú me estás hablando del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que es el partido que encabeza el licenciado Julián Mateo en el municipio de Villa Altagracia. Y nosotros que somos aliados, le vamos a llegar, porque lo importante es que nosotros estamos trabajando de afuera para adentro. Ustedes no están buscando, como hacen algunos aliados. Algunos aliados buscan votos del mismo partido que están aliados. No, nosotros estamos claros, nosotros estamos enfocados, líder, en el proceso de crecimiento, en no tocar a nadie que sea del PRM. Pues no tiene sentido. Nosotros, lo que tú ves aquí, ninguno éramos del PRM. Estamos en País Posible y le vamos a sumar los votos que están aquí, que fueron votos del señor que tú mencionaste ahorita. ¿De cuál señor? El que tú mencionaste, que era candidato del PLD, supuestamente. No, estos votos fueron de él. De Luis Paolo. De ese señor. Y nosotros ninguno vamos a votar por él. Y cuando tú no ves a nosotros, mira a nuestra familia, mira a nuestros amigos. ¿Verdad? Yo te prometo en la próxima traerte no menos de 100 personas. Hacer un programa donde tú puedas mover tu cámara. Nosotros llevaste Daniel, tú sabes. 100 dirigentes. Daniel, tú sabes que una de las ventajas que tiene el Puerto TV es que puedes sacar la transmisión hasta debajo de la tierra. Sí, se mueve donde quiera, porque tú tienes la cámara profesional. No, que podemos hacer la transmisión de donde tú digas. Tú nos dices, pero vamos a hacer la entrevista en el parque. Allá nosotros vamos y montamos unos equipos que tenemos, una parábola, y hacemos la transmisión desde el país. Allá nos veremos nosotros con los dirigentes que tiene cada uno, porque la importancia que tenemos nosotros es que cada quien tiene su equipo de trabajo. Cada uno de los que están aquí y de los que no están hoy por compromiso, tienen su equipo de trabajo. Cada uno. Son dirigentes con gente. Sí, dirigentes. Porque yo conozco, sí, dirigente. Muchos dirigentes en todos los partidos en Villa Altagracia, que son dirigentes, pero no tienen gente. Pero en este caso, nosotros estamos tratando de ser diferentes. Nosotros no queremos gente que nos estén haciendo pantomima y nos estén bailando y que en el fondo, cuando tú mires atrás, no tienen a nadie. Por eso yo sé quiénes son los que están aquí parados. ¿Ustedes tienen un equipo por mesas electorales? Estamos trabajando en el equipo por mesas electorales. Ya comenzamos a hacer ese trabajo para entregar el primer corte en el mes de mayo a País Posible. Porque teníamos 3 años de letargo que se debió comenzar ese trabajo. Pero ahora, de las reuniones que te dije que tenemos en los próximos días, es para empoderarnos y comenzar a hacer ese trabajo. Que Lorena sepa cuántos votos tiene en cada mesa el barrio Duarte, en qué mesa no tiene, en qué mesa puede tener más, en qué mesa puede tener menos, en qué mesa ella tiene que formar el equipo. Iván, Sonia, en las mesas de la Colina 4, ellos tienen que saber antes de las elecciones cuántos votos ellos tienen. Igual que Pablo, igual que Gil en el quinto centenario. El quinto centenario, el kilómetro 43. ¿Tiene País Posible votos para sacar un regidor? Sí. Porque recuérdate que el regidor sale con el método de Holmes. ¿Me entiendes? Y Francisco Reyes, que fue el último, salió con 480 votos. Y modestia aparte,
cualquiera de los muchachos que está aquí atrás tiene esos votos. Lo hemos probado. Lo hemos probado. Yo te puedo hablar de Gil, que lo tenemos aquí. Yo te puedo hablar de Ori, que está aquí, y Pablo. Solamente los dirigentes que ellos tienen afiliado a ellos, que les responden a ellos, si no cometen, dan prácticamente un regidor. Si no cometen el error de un partido en crecimiento, llevar dos candidatos. Bueno, eso es difícil, porque nosotros estamos trabajando unificado, en lo primero, y nos sentamos, y esa propuesta salió de Pablo, de que vamos a llevar el que esté más valorado. El que esté mejor valorado, ese vamos a llevar como candidato. Puede ser Eury, puede ser Tony Porte, puede ser Domingo. Ah, bueno, Domingo está por la cuchilla. Puede ser Iván, puede ser Gil, puede ser Pablo. Cualquiera, puede ser Lorena. El que nosotros en su momento entendamos que está mejor valorado, ese va a ser el candidato al regidor que nosotros vamos a presentar. Daniel Miguel también puede ser. Puede ser. Pero te estoy poniendo el ejemplo de todo lo que puede pasar. Ahora, tú puedes tener la seguridad que si es Lorena la candidata, nosotros vamos a votar por Lorena. O sea, los del País Posible van a votar por su candidato. Vamos a votar por Lorena. Vamos a votar por Lorena. Y si Morrison indica una orden de un candidato a senador y no están de acuerdo, ¿podría eso dividir los votos? No lo puede dividir, porque nosotros somos posibilistas. Y es el presidente del partido y del comité político que está trazando la pauta de quién es el candidato con el que ellos hicieron la alianza. Él no puede decir que Juan y nosotros venía aquí a decir que Pedro. ¿Y si hacen una alianza con el PLD? Si hacen una alianza con el PLD. Bueno, eso es una decisión que se va a tomar. Si hicieron una alianza con el PLD, se va a votar por el candidato que diga País Posible. Cuando la gente termina votando por Luis Pavón. No, eso es difícil. Eso es difícil. Yo, en este caso, yo aceptaría la posición del partido. No la comparto. Hago mi truño, pero tampoco lo expreso hacia afuera. Pero eso no nos preocupa, porque nosotros estamos claros que vamos a apoyar al candidato de la alianza. Bueno, Daniel, yo le agradezco bastante a esta comisión de este partido de País Posible. Tú sabes que yo he visto el esfuerzo que hizo Morrison para crear este partido y cómo lo hizo. Y tengo para él siempre mis afectos, porque cuando la gente hace esfuerzo, además ha demostrado que tiene condiciones de buen gerente en Edesur. Y eso es importante, los aportes que ha hecho desde ahí para el país. Esperamos que tengan éxito y estaremos pendientes de todas esas actividades que tiene el País Posible para nosotros ir por allá a llevar nuestras cámaras y ser testigos de lo que pase. De antemano te aseguro que estaremos en primera mano informándote cada una de las actividades que a través del proceso de crecimiento y organización estaremos nosotros ejecutando en este municipio de Villa Altagracia. Te vamos a hacer llegar la agenda con tiempo, donde nosotros entendamos que este medio pueda participar. Y de antemano te invitamos al acto del sábado 29 de la juramentación del equipo de la juventud de País Posible, que va a trabajar con nosotros internamente en este municipio. Antes de terminar, yo creo que tú me expliques lo de los chalequitos, esto. Ustedes son guachimanes. No, es la ropa que nos identifica a nosotros. En el proceso de conversación que nosotros estamos ejecutando, esta es la indumentaria que nosotros usamos para identificarnos de los demás. Todos los posibilistas, cuando estamos en el proceso de conversación, usamos esta indumentaria. Entonces, en este caso, como vamos a hablar de País Posible, estamos aquí en este programa tuyo de televisión, entonces nosotros andamos con nuestra indumentaria que nos identifica como posibilistas, porque eso es lo que nosotros somos. Cuando ustedes van a un sitio, se nota, porque imagínate, de noche, donde quiera que pasen, ahí va País Posible. Ese es el objetivo. Que se note. Y por eso todos nosotros usamos esta indumentaria. Bueno, yo le agradezco bastante a todos que hayan venido. Debo repetir lo que le he dicho a Daniel Miguel en otras ocasiones. Este canal es un esfuerzo de una familia, que es la familia mía.
y está a disposición de todos los sectores de Villa Altagracia para que lo utilicen, para que lo usen, porque muchas veces la gente ni se da cuenta que cuenta con un canal de la categoría del Puerto TV en Villa Altagracia. Y no solamente de la categoría del canal, es de Don Arno, que está allá en el control máster. Ay, que Arno, ¿eh? Es que tiene el control de todo. Arno es que tiene el control. No, nosotros no lo vemos aquí en el piso, porque él está allá arriba. Está allá arriba. Así que saludo para Arno. Extraordinario trabajo. Y también tu camarógrafo que está aquí, porque estoy viendo cómo está saliendo esta imagen extraordinariamente a la calle. No, y lo grande del caso es cómo sale hacia toda parte, porque la calidad con que nosotros mandamos esta imagen a Alemania es buena. No. Porque yo creo que pasa, la gente cree que la imagen de nosotros se distribuye de Villa Altagracia, ¿no? Nosotros la mandamos a Alemania. Entonces de Alemania es que la reparten. Y ahora que me dieron la noticia de que tú ibas a estar en el canal 70 de Win. Que no que iba a estar, es que estamos. ¿En el canal, no? ¿En el 70? En el 70 de Win. En vivo, en este preciso momento. En este preciso momento estamos. Bueno, así que saludo para la gente de Win. Mañana hay una ejecutiva de Win que va a participar en este programa para explicar todos los planes que ellos tienen para Villa Altagracia. Porque qué bueno que está llegando la competencia de la telecomunicación a este pueblo, este municipio que estaba. Mira, hay otra empresa que está metida, Altiz también, está metida de lleno ya, ofertándole internet rapidísimo y grandísimo a la gente. También está Win ofertando internet rápido y bueno, y ofertando servicios de televisión. Pero ya nosotros estamos en Win. Así que a Win usted lo puede comprar ya, porque en Win está el canal. Ahora en Altiz, cuando viene a ver, también lo ponen. Bueno, pero ya eso es un beneficio para este municipio de Villa Altagracia. Y siempre y cuando sea para venir en beneficio del municipio, pero hay que crearle y darle todas las facilidades a esa empresa para que se instalen. Qué importante ha sido. Que no le pongan traba. Qué importante ha sido, ¿tú sabes por qué? Porque lamentablemente por muchos años, Claro, ha estado sacando dinero de Villa Altagracia, pero no quiso hacer la inversión que había que hacer. Ahora le deseamos suerte. En fibra óptica. Le deseamos suerte. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora? Que ahora estamos muchos aquí en Villa Altagracia cambiando el servicio de Claro para Altiz. ¿Por qué? Porque no hay fibra óptica en Claro. Yo espero que ellos vean este mensaje y se acuerden que Villa Altagracia existe y que van a perder muchos clientes. Eso es importantísimo. Y ahora con la incursión de Wings, que da un servicio extraordinario también en lo que es los Alcarrizos y esa parte de la calle. No, que ellos se van a meter derecho, Villa Altagracia, Bornao, todo. Sí, no, yo conozco la calidad de ellos. Conozco la calidad. Y si ya estamos por ahí, pues gracias a la gente de Win y bienvenido. Válida la publicidad. No, y vienen. No, ya hay que darle su publicidad porque sí, claro. Ya ellos incluyeron el Puerto TV. Sí, y la cosa buena es que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Entonces, mañana hay una ejecutiva de ellos que va a hablar con nosotros en este programa para explicarnos y para que la gente conozca, porque aquí hay muchas empresas que se han quedado atrás, no se han quedado atrás, sino que han tenido un crecimiento menos acelerado, porque hay unas multinacionales que han llegado con tanto dinero que apabullan, pero no es que esas empresas pequeñas no hacen un buen servicio. Hacen un gran servicio. Y hacen un gran aporte al desarrollo de los pueblos. Y tú sabes también que ayudó a que todas esas empresas vinieran. Edesur. Bueno, y Edesur no hace ese trabajo que ha hecho con todos estos postes nuevos en el tendido, con todo esto. Se le hemos puesto fácil. Todo esto que han hecho. Entonces, eso ha motivado a que todas estas empresas telefónicas se animen y vengan a Villa Altagracia por el trabajo de Edesur que han llegado. No, claro, en eso estamos claros. Para que tú lo sepas, que yo lo sé eso. Que no, nosotros lo sabemos, porque ellos están usando los postes nosotros, pero dime tú, por el bien del municipio. Amén. Y qué bueno que lo están haciendo. Señores, seguimos. Arnold, creo que nos queda tiempo todavía, no sé. No sé, porque Arnold se me pierde para allá arriba. Pero si no nos queda más tiempo, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, que no se da por nadie allá arriba. Ya que allá arriba hace un frío, sí, hay que sí, usar sí. Abrigo.
O sea, Arnold está por allá. Aquí abajo, Esdras. Agradezco a Daniel Miguel y a todo el equipo de País Posible que llegó a este canal y explicó sus planes de crecimiento en Villa Altagracia. Señores, gracias por su sintonía. Gracias a todos ustedes. Entrevistas, lo que...